Vale, vamos así. Ahora, ahora, ahora. Uno, dos. ¿Cómo? Eso es del diablo. Yo me voy, loco. Perdí aquí, yo me voy. Chao a todos, que les vaya súper bien. Me despido para siempre, men. Ay, no seas ridículo. Vamos a comenzar jugando este nivel, que lo jugué en un directo y me lo pasé, pero lo quería compartir con ustedes porque siento que está espectacular. A medida que vayamos avanzando, bueno, si es que podemos. Bueno, a medida que vayamos avanzando les voy a mostrar que esto está espectacular, está bien hecho, está bien diseñado. Es un poder que tenemos que usar en la ardilla para lograr pasar los obstáculos y todo el asunto, berre. ¡Hostia! Así que paso por acá, tranqui, despacito. Tengo que hacer la flotación aquí con la ardillación bastante bien. Y esto era como súper nada que ver, esa cuestión ahí de la pared de la izquierda. Podía pasar directamente haciendo como el spin. ¡Ay, pero es que arriba no se ve, men, no se ve! Vale, tranqui. Arriba hay cositas malas, ten cuidado. Perfecto, men, tranquilo, tranquilo. ¿Y aquí cómo era la cosa? Ahí está, baby, let's go. Te dije que el nivel estaba bien bueno. Tiene sus detalles, sí, pero en general creo que me gustó a mí mucho, me gustó mucho. Creo que es un buen nivel. Aquí, tranqui, let's go. Despacito, me da miedo. Me da miedo pasar nada. Uf. Buena, 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 buena. Tranquilo, despacito, me quedo aquí. Creo que pude haber pasado el tiro hacia abajo, pero no me la juego para nada. Y aquí, despacito, pasamos el nivel. Buen nivel, amigo. ¿Dragon Ball Z? Tres doritos después. Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón. Con este, amigo mío, tranqui. A ver, tengo un doble shell, yo me parece bastante brutalísimo. A ver si es que nos sale. No, no, no pasó nada, ¿vale? Sí. Let's go, tranqui. Uno, dos, au. ¡No me salió! ¿Vale? Uno, pa, para arriba. Dos, pa, perfecto, pa. Tortuguita, ¿qué me haces tú? Perfecto, let's go. Ya, tú te empujas para allá. Pero no salió nada, men, para allá. Tranqui, 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 que lo tengo. La tortuga desnuda pasa por... ¡Pero no sale! ¿Qué onda? Tortuga desnuda. Pero si no pasa, ¿cómo paso? Démosle ahora con este, amigo. Yo creo que aquí tengo toda la fe. Let's go. A ver, salto. Shell Jam, tranquilito. Buena. Otro Shell Jam bastante piolita. Doble Shell Jam me parece bastante brutal aquí. Este, pero creo que sea un buen nivel. Aquí, cuidado, que no está esperando un nivel más o menos. No sé qué había que hacer ahí. Bueno, ahora entendí. Tranqui. Vale, despacito. Un Shell Jam por ahí. Buena. Cuncuna, cuncuna. Y aquí tengo esta cosa media loca. ¡Ay, otra vez, Peter! ¿Pero qué te pasa, Peter? Otro doble Shell Jam, Peter. Vale, saltito en lo cumba, bastante fácil. Perdí en lo más fácil. ¿Pero por qué me muero ahí? No tiene sentido, men. Creo que estoy haciendo las cosas muy rápido y el topo no se alcanza a levantar. Es que no tengo paciencia, men. No puede ser. Démosle ahora con este, amigo. Let's go. Mira, este dice que era para Z7, pero será el Z7 youtuber otaku. No, nada que ver. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahí? A ver, creo que tú quieres que haga como algo así, ¿cierto? Claro, es como algo así, pero creo que ahí no es necesario. Bueno, aquí creo que sí. Sí. Mira, aquí al principio no es necesario porque puedo hacer esto y listo. Pero acá sí que es necesario porque necesito empujar al Switch el caparazón, bebé. Oh, ¿y por qué ese caparazón no se pateó, men? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese otro tampoco se pateó, men? Bueno, pero estoy entendiendo ya cómo es el asunto. Pou y mi pared. Vamos, tranquilo. Pégate tú. Buena. Pégate un poco más. Que viva los amores. Que el tiempo... Pégale. No, pero ¿por qué no le pegaste? Me faltó solamente el Pou y la pasaba. Es que no me lo creo, tío. Viola. Uy, lo pateé. Lo pateé. Ah, pero se murió el Goomba ahí con el Pou. ¡Pódrete! Tranqui. Ahora sí. Siempre digo tranquilo y nunca me pongo tranquilo, pero la pasé. Loco, este nivel estaba bueno, pero no sé, estaba loco, pero bueno. Sí. Ahora este nivel le toca. Vamos. ¿Qué tenemos aquí? Ay, no, pero estos topos. Pero es que ¿cuánto tengo que saltar encima del topo? No entiendo, men. ¿Cuánto tengo que esperar para que el topo se pare? ¿Por qué no se para? Ahora voy a jugar este. Sí, sí. ¿Y esto qué pasa? Épale. ¿Cómo le hago aquí? Oh, este loco drogado quiere que haga wall jam en ese cuadradito chico. ¿Qué pasa, señor drogadicto? Bueno, voy a tratar de hacer lo que usted me dice. Puedo entrar a la puerta, pero estoy muy tentado a tirarme a la derecha, que también puedo hacerlo, men. Yo creo que me la juego. Es que a lo mejor hay algún camino secreto, oculto. A lo mejor puedo chasear el nivel, no sé qué por acá. Parece que no había nada. Creo que nos toca hacer la munición. ¡Bravo! Señor drogado, lo quiero mucho. Entro a la puerta. ¿Qué me espera ahora, amigo mío? ¿Se puede hacer este salto? ¿En serio? Buah, está súper difícil ahí. Tranquilo, despacio con... ¡Nah! ¿Se puede hacer eso o no? ¡Uah! Tranqui. Uy, la hice. Y aquí vienen saltos en la P. Vale. Un saltito, dos saltitos, tres saltitos en la P. ¿Y sigo? Uy, ¿está la meta? ¿En serio? La pasamos. Let's go, man. Buen nivel. Está bueno. Ahora voy a jugar este. Sí. Yoshis, amigos míos, ¿qué pasa? Bueno, tengo que hacer esto. Uy, ¿por qué no llego? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llego para arriba?
Ese salto está súper largo, men. No es como llegar y saltar. ¡Wow! Esto tiene una maña. Loco, esto tiene una maña que no me la sé. ¿No hay nada oculto por aquí? No, no sé. Esto tiene una maña, men. Tiene una maña que desconozco, loco. Vale, 100 intentos. ¡Ahí está! Tiene una maña más o menos cuática, men. Vale, creo que esto es más fácil porque me dejo caer y salgo. Buena, perfecto. Uy, aquí un poco complicado te diré. Pero lo logramos. Tiro el Pow entonces a la pared. Perfecto. ¿Y cómo paso para allá? Epale, dos Pow. Tenemos entonces, habrán dos plantas, obviamente. A ver, está un poquito difícil agarrar el de arriba. Voy a comer este primero, que creo que es el más fácil. Por lo tanto, Yoshi le va a tirar la lengüita y lo va a lanzar. Muy bien, amigo Yoshi. Muy bien, te felicito. Comámonos el de arriba, a ver si apenas podemos. Mira, si lo logramos comer, va a ser espectacular. Porque parece que está costando un poquito. No, yo creo que desde la espina de acá. Ahora sí, vamos. No te caigas tampoco. Buena, man, let's go. Bien, no. Tiro el Pow. ¿Pero qué pasó ahí, men? No entiendo. Tranquilo. Bueno, aquí creo que me dejo caer. Perfecto, ahí sí que sí. Vale, tengo un Pow que está un poquito difícil de agarrar ahí, como muy por fuera de la pared, men. Tranquilo. Uy, mira tanta planta que hay a la derecha. Guau, ¿cómo hago eso? ¿Tengo que pasar entre medio? No cacho. A ver. ¡No! Let's go por abajo. Tampoco es por abajo, men. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago a esta cosa, men? No lo logro. ¿Y si le pego de acá? ¿Qué pasó? ¡Guau! Wow, esto está muy entrete. ¡Oh, descubrimos un brook! Let's go. Vamos que se puede. Va por acá arriba. Ahí era la cosa. Buena, buena. Démosle ahora con este que me parece bastante bueno. Me gusta mucho el nombre, pero me gusta mucho más tú. ¡Ah! Vamos a ver qué pasa. No pierda. Vamos a ver qué sucede por acá, perro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasamos de largo. Bien. Tranqui. Bien, nos quedamos aquí y aquí solamente hay que hacer mucho tukui, tratando de no tocar ni una sierra. Bastante bien ahí. Y esto, bueno, un saltito por ahí. Tiene que estar como repiola este salto. No sé si tengo que hacer doble salto, triple salto. Tengo que llegar así nomás. Bueno, vamos a intentar hacer como alguna cosa marihuanera. Bien pulenta, bien buena. A ver si es que me sale o no me sale. Bueno, no sé. Vale. ¿Puedo saltar para allá sin ningún tipo de problema? Buena. Ay, esto está más alto. Ay, era triple salto, men. Ya, pero tranquilo que lo puedo arreglar. Lo puedo arreglar. Lo puedo arreglar. Retrocedo un poco solamente. Valeria, Valentina. Y de aquí, uy, casi me muero. Tengo que hacer uno, dos. Bueno, no me salió. Vale, vamos así. Ahora. Uno, dos. ¿Cómo? Eso es del diablo. Y no, me salvó un bug. Vamos que se puede. Grande los bugs, men. Yo amo los bugs ahora. Y ahora que... No, mentira, que tengo que caer ahí. ¿Cómo le hago? ¿Me sale la primera? Let's freaking go, man. Soy el mejor jugador de mi casa, men. Es que no, nadie me puede superar. ¡Ah! Démosle ahora con este nivel que también me gusta mucho. Veamos qué tal. Veamos qué sucede. Aquí me gusta la playa, men. Me gusta muchísimo. Creo que aquí vamos a ganar. Bueno, perdí. Yo me voy, loco. Perdí aquí, yo me voy. Chao a todos, que les vaya súper bien. Me despido para siempre, men. Ay, no seas ridículo. Sí, voy a seguir jugando. ¿Qué pasó? Casi me muero. Pensé que había salido una callampa del bloque y había salido un Goomba con alas, pues loco, casi me lo como. Hubiera sido bastante tóxico para mi intestino delgado y para el grueso también. Porque como que están conectados, no sé si han visto alguna vez una foto del intestino delgado y grueso. Están conectados, pues loco, ¿cachai? Entonces yo creo que lo hubiera hecho mal a las dos cosas. A lo mejor os vomitaba antes, pero no sé. Bueno, dejémonos de pavadas. Y continuemos con el nivel, amigo mío. Perfecto, tengo el Mario Martillo. El Mario Martillo del Mario Home Center Sodimac. Tu hogar en buenas manos. Sí, por acá, perro. Tranquilo, Mario Constructor. Este fue como el comienzo del poder de Mario Constructor, ¿sí o no? ¿Que cachéis que en el Mario 3D World, por lo menos en el del Mario Maker 2, hay un poder de Mario Maker? Y que pega con el martillo. Yo creo que este fue el precursor, man. Bueno, ese había sido el precursor del tú sabes. No entiendo qué estoy hablando, pero tranquilo. Bueno, tengo que pasar por ahí. Ah, pero tengo que pasar, chicos. Sí, tengo que achicarme. Me hago la achicación. Y bueno, continúo por acá, perro. Creo que el trampolín me va a servir aquí. Dos cojones. Paso por acá. Tranquilo. Tengo la P. Vale, me quiero llevar el trampolín porque, bueno, si lo tengo debe ser por algo a lo mejor. Se me cae el trampolín. Bastante bien. Bastante bien. Bueno, un error lo comete cualquiera. Tenemos nuevamente el precursor de Mario Maker. Del poder de Mario Maker. Y pasamos el nivel y nos bugueamos. ¡Vamos!